Es el viejo. Sí, sí, por supuesto, traje todo. Qué bueno, ¿no? Cuando uno se levanta con buen día, me parece. Perfecto. Bien. Vamos a sacar la foto a la cuenta 3. 1, 2, 3. Vamos. ¿Ya está? Sí. Pero fíjate que me parece que justo abrí la boca. Salí con la boca abierta. No, está perfecto. Sirve, sirve. Pero seguro, mira que 10 años con esa foto con la boca abierta en el DNI me parece que no, no va a estar bueno. No, está bien, claro. Sí. ¿Me dejas ver a ver si no está muy grave? No, no te lo puedo mostrar. ¿Y si me sacas otra? No, no se pasa nada. Está bien. Pero, ¿por qué? Porque no me lo permite el sistema sacar otra. ¿Sabes qué pasa? Que tener una foto, viste, con la boca abierta en el DNI me parece que no va a quedar. Claro, te imagino que no se puede, no permite el sistema. Bueno. Sí. Te voy a pedir que sea, por favor, la dirección, si no se me llegó. Bueno, dale. Sí. 33, número 123. ¿33? Sí. ¿Qué es una calle eso? Calle 33. Bien, ok. 123. ¿Localidad? La Plata. Uf, lejos. Ah, claro, La Plata no me está dejando. No me lo permite el sistema. ¿Y cómo? No sé. No, bueno, vas a tener que ir a buscarlo en 3 horas, más o menos 3 horas y media estará. ¿Venir otra vez acá a buscarlo? Sí, te voy a buscarlo presencialmente. Genial. Genial. Perfecto. Es un divino, porque no voy a venir. ¿Sabes? No voy a venir. Voy a hacer, en otro registro, una foto con la boca cerrada. Imposible. ¿Por qué? Porque ya te he visto acá. Bueno, desinyección. No, es que no puedo decir. ¿Borrar la foto? No, no es posible. ¿Por qué? Porque ya está sacada la foto, ya te he visto el trámite. Pero es que en mi DNI, a mí yo no quiero tener una foto con la boca abierta en el DNI. También es mi trabajo también. Yo no puedo hacer. El sistema no es mío, el sistema es así y se hace de esta manera. Ay, qué estructurado. ¿Sabes qué? ¿Dónde te pongo el dedito? No, en un lado. No, para mamá no te quieran ni nada más en eso. Bueno, te digan por mí. Igualmente, gracias.